darle gracias a Dios por darme la oportunidad de hacer lo que más me guste. Y bueno, como bien dijiste, empezamos el torneo de la manera positiva, de la manera que queríamos. Y bueno, seguir trabajando para poder obtener lo que queremos. ¿Cómo se sintieron en cancha? Hablaron un poco de eso, más allá del tema del resultado lógico. ¿Cómo se sintieron? ¿Están fluyendo las cosas? Bueno, somos un equipo que sabemos jugar mucho 3x3. En Venezuela se juega mucho lo que llamamos el caimán. Entonces no es una cosa que se nos haga tan difícil, pero bueno, estos partidos nos van a ayudar a acoplarnos más para poder jugar partidos fuertes que nos vienen dentro de poco. Obviamente las expectativas de ustedes pasan por mínimo estar en la final, ¿no? Sí, el mínimo es estar en la final y bueno, tener el oro. Bueno, el inicio fue algo lento, pero fuimos modificando a medida de que íbamos entrando en calor. Fue genial porque pensamos que no nos íbamos a entender, pero fue todo lo contrario. Nos entendimos perfectamente en la cancha, como si estuviéramos jugando de hace 5 años todas. Precisamente, ¿cómo está el tema del calor para usted? Bueno, el calor está muy fuerte porque constantemente cada vez que caminamos sentimos mucho la humedad, el calor, y es algo que nos está como que agobiando, pero gracias a Dios no nos pegó tanto en el juego como estábamos pensando. Bueno, cada vez antes del juego siempre comiendo a Dios y quiero decir que todas nuestras victorias es gracias a Él. Háblanos un poco cómo trabajaron a este equipo. Bueno, en realidad todos estamos trabajando individualmente y ya después para unir nuestras habilidades y ponerlas en conjunto y en práctica aquí en este partido. Gracias a Dios empezamos como lo teníamos ya mentalmente planificado el equipo. Y bueno, empezar ganando y los dos partidos te da mucha confianza para los próximos dos partidos y bueno, estamos muy bien. Gracias a Dios en el segundo partido, como ya luego jugar el primero, que están los nervios y toda la cosa, ya el segundo teníamos más confianza de los lanzamientos afuera. Sin embargo, hay un momento que nos costó y bueno, fuimos al fuerte de nosotros, que era la penetración por mucho más rápido y bueno, resultó. ¿Sabes lo que sí? Bueno, fue un poco la parte física porque ya son más fuertes que el equipo antes.